Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo están esos cuerpos mercadonísticos? Pues me habéis pillado terminando de ponerme la base y hoy os traigo las novedades novedosísticas de la perfumería y también os voy a compartir la comprita de en plan alimentación y también hay una cosilla nueva que he visto de alimentación que vais a ver ahora luego después de este trocito de vídeo en la cocina os traigo el polvo de hadas nuevo desodorante y las cositas mercadonísticas de hoy mismo jueves entonces vamos con el vídeo y dentro vídeo bueno como os digo acabo de ponerme ya toda la rutina protección solar la base que sabéis que es la Coverfit que la estoy mezclando con esta para terminar de Sofía Skin, que es muy clarita la BB Cream, y así se me adapta un poquito mejor el tono para ir terminando la coverfish Y nada, deciros, ahora os contaré cosillas, ahora os contaré cosillas. Por cierto, os voy a enseñar que no la había tomado cuenta, yo es que esta colonia creo recordarla que era mucho más clarita. Pero también veo que es que le han puesto color al a este. Parece más rosa, pero no sé, nunca la había tomado en cuenta esta colonia. Y mirad que tienen colonias mis hijas. Ayer vino este lote, lo he cogido. Del y les he cogido una, pero me la puse ayer. Y me encantó. Yo he dicho, la voy a comprar. ¿Por qué me gustó tanto? Me gusta porque cuando te la pones, parece más frutal. Esta, la tienen en Mercadona. Creo que son 4 euros, la minimos. Pero digo, a mí el olor a mis hijas, como a musk y a polvo, me encanta. Y es que tiene una, un aroma como la. Ay, que ahora no me sale, la soplo, no la soplo intense, que soplas más fuerte, no, no, la soplo básica, clásica. Tiene un olorcito talcado a limpio que me ha encantado para mis hijas. De verdad, me ha encantado esta colonia, y no la puedo destapar. Y ya digo, que me puse el probador en el, ahí en, la, en el dorso de la mano y dije, huele muy bien. Pero luego seca y aún huele mejor. Tiene un toque como a la fantasía así de Britney Spears, pero luego seca y es como un punto a la soplo. No sé, es un híbrido raro de colonia infantil y además no tiene muy mala duración. Para mis hijas me ha encantado la pilla, además el frasco es muy mono. Oye, no la había tomado nunca en cuenta, lleva si en mercado una mil años, pues ahora ha sido cuando esté ya. Oye, es que huele de muerte lenta esta colonia. Que pues no eso parece. que no la había hecho ni caso estrellas. En fin, bueno, me había quedado sin batería. Y he puesto el zoom sin querer. <laughs> que ya que me haya quedado sin batería. La primera en la frente. Y acabo, como quien dice, de empezar a grabar. Voy a ponerme un poquito de este polvo de Essence en plan en el corrector y en la, el párpado para sellar. Como veis me ha quedado la piel bastante jugosa. Por fin ayer estuve en lo del endocrino. Voy a contar un poco, pero os voy a decir... Que de aquí en adelante ya os dije que sobre mi salud, que os voy a decir si me encuentro mejor, si me encuentro peor, pero no quiero dar pie luego en comentarios. Sois muchas las personas, a lo mejor sí, yo sé que lo hacéis por ayudarme, pero son muchas las opiniones, cada opinión es de una manera, yo no me puedo poner a hacer caso a todo lo que me dicen en comentarios, entonces por eso he decidido en cuanto a mi salud. Pues decir lo justo y necesario que me encuentro mejor, me encuentro peor porque somos personas y siempre os he dicho cómo estoy, pero también os digo que ahora estoy pasando un momento de lo de mi enfermedad de la piel. En cuanto a la cara estoy bastante mejor, no sé si será entonces que he mejorado todo la alimentación y todo, porque ahora sabéis que no estoy siguiendo ningún tratamiento en plan de medicación de de tratamiento de medicamentos, pero de lo de otro estoy bastante mal. Entonces, pues eso. En fin, lo del endocrino. Os voy a contar un poquito por encima, pero ya os digo que no quiero ni decir dietas que voy a hacer, porque cada persona es un mundo y eso es una cosa. Como yo he ido al endocrino, pues la persona que tenga sus dudas y quiera... Pues cambiar su alimentación o cambiar su estilo de vida o cambiar algo, tiene que consultar siempre con un médico. Yo no me voy a poner a decir la dieta que me han dicho que haga, ni la dieta que estaba haciendo, ni nada, porque es que eso es un tema personal de cada uno y no. Y tampoco voy a dar nombres de medicamentos. Bueno, ahora no me estoy tomando ningún medicamento, no voy a darlo. Lo único que el chico, que era un chico, me aconsejó una dieta que aún no debo de empezar. Me ha dicho que siga intentando hacer la dieta que más o menos estoy haciendo ahora, que no voy mal encaminada, pero que esa dieta seguirla mucho tiempo, no debería de seguirla mucho tiempo porque es como muy estricta y es una dieta demasiado, ¿sabéis? O sea, demasiado, que me he retirado muchos alimentos y que no. Por eso ha decidido hacerme unos análisis muy completos, mucho más completos que los que me han hecho hasta ahora, porque es en plan para ver mis hormonas, que es lo que se supone que yo tengo tan alterado. Y todo me lo produce también eh, mi, mi organismo y mis, mis ovarios, etcétera, etcétera. Me ha dicho que le pregunté: digo, oye, ¿y retirar los ovarios no sería una opción? Me dijo, no. Esta es una opinión de un médico, ¿vale? Entonces yo os digo que, que vayáis a ver vuestro propio médico si tenéis alguna duda de cambiar vuestra alimentación, eh, yo os cuento mi problema. No quiere decir que vosotras hagáis lo mismo ni vosotros, ¿vale? Y esta va a ser la de las últimas veces que os voy a contar un poco, porque ayer me preguntasteis muchísimo que os contara, que me decían en el endocrino. Pero yo de aquí para adelante, a, a lo mejor estoy grabando y me tengo que ir al médico, pues os diré, estrellas que me tengo que ir al médico, pero no voy a decir ni qué médico, voy a decir, no voy a decir ni qué es dermatólogo, ni qué es el endocrino, ni qué es nada, porque luego trae cosas, consecuencias de que me preguntéis cosas. Y yo lo que no quiero es también que la gente to tome mi ejemplo y siga mis pasos, pues no, porque cada cuerpo es un mundo, a mí me ha dicho... Los kilos, por ejemplo, que él me recomienda perder y la dieta que él me recomienda seguir. Una vez tenga esa analítica, veamos de qué hormonas son las que estoy peor y la dieta que debería de seguir. Pero me ha dicho que sin medicación, que seguramente que me vaya a costar muchísimo, muchísimo perder peso por los problemas de salud que tengo a consecuencia de los ovarios, de mi estado hormonal, de mi sistema inmunitario, de lo de la... Todos son, la verdad que no vine muy contenta, no había engaño de mi estado de, la, de lo de la hidradenitis y todo. Me dijo, yo creo que perdiendo algo de peso que vas a conseguir estar mejor de la hidradenitis, pero no te puedo asegurar nada, porque eso es una enfermedad crónica, es bastante molesta y que no se va así como así, ni se suele curar. Entonces... Mm, tampoco me dio muchas esperanzas, ¿vale? Pero eso. Y este va a ser, ya os digo, el de los últimos vídeos que estrella os cuente. Voy a intentar, cuando tenga que ir al médico, no voy a especificar, voy a decir, tengo cita en el médico, pero voy a intentar no decir, porque es que luego en comentarios soy muchas las personas que me, como quien dice, preguntáis, cada opinión diferente, luego, pff, en fin, pues eso, que me ha dicho que básicamente eso, que con la dieta que me va a poner que no me asegura que se me vaya a ir la hidradenitis, que a lo mejor me mejore, sí, pero vamos, este llevo un mes y pico comiendo súper bien, pero no os imagináis hasta qué punto comiendo muy bien. Y me ha dicho, y ya se lo he dicho, digo, de lo de la hidradenitis no estoy mejor, ¿vale? Estoy mejor de la piel, de la cara, pero de lo de la hidradenitis no. Entonces me ha dicho eso, dice, bueno, pues vamos a hacer los análisis y luego ya con esos análisis, pues... Estrella, pues ya veremos, a ver si... Eh... Mejoras, ¿vale? Sé que es una chapa la que os estoy dando, que estáis esperando a ver las novedades. Voy a intentar en el vídeo poneros, ¿a dónde dejar las novedades de verdad? <laughs> aquí abajo. Poneros el minuto en el que empiezo a enseñaros el polvo de hadas, ¿vale? Pero es que yo no me puedo poner a ponerme el polvo de hadas sin estar aún acabada de maquillar. Y digo, mirad, me lo acabo con ellas, les cuento un poco. Pero por si hay gente que le cansa el tema este, de que os cuente sobre la salud mía o lo que sea, pues eso, cuando a lo mejor esté grabando, yo sabéis que soy muy... Así en plan que lo estoy poniéndome el bronceador de clarín que me sale natural, que me sale solo. Ay, pues estrellas, tengo que ahora cuando acabe de grabar ir al médico. Vale, ir al médico. No voy a especificar ni si es para mí, ni si es para mi nene, ni dónde, qué tipo de médico es. Lo que sí me gusta deciros sea, es: Pues me encuentro hoy mal de lo mío, me encuentro mejor, me encuentro peor, porque es que luego son cosas que traen consecuencias en el sentido de que puede haber gente que se fije en mi caso e intente seguirlo a hacer lo que yo estoy haciendo y no quiero aconsejar porque la salud es algo muy delicado y que hay que llevar cada uno su, su método Milton entonces no, 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 y menos hablar de, de dietas, que cada cuerpo necesita a lo mejor un, unas necesidades, y mucho menos hablar de medicamentos, entonces no, que de momento no estoy tomando nada, voy a coger el iluminador del mercado, le voy a darme un poquito por aquí, ¿veis? con la brocha de Essence. Mañana seguramente no grabe nada, no lo sé, no estoy segura, pero seguramente no grabe nada porque tengo que entregar otra vez papeles y mañana no van a ir otra vez a la guardia y la semana que viene ya veremos que si seguramente tampoco porque es bastante pasta de dejar los cuatro nenes en la guardia, entonces ya me apañaré como vea, ya me apañaré como vea. Bueno, vamos a empezar con los polvos de hadas. <laughs> sí, mañana papeles. Así que el sábado y domingo, si puedo, apretaré un poquito más a grabar algo para que tengáis el fin de algún videíto. Y también tengo que hacer el tema de la facturación trimestral. Entonces, Uf, no digo nada y lo digo todo. En fin, ¿cómo huele este, esta colonieta de la Mini Mouse? De verdad me gusta muchísimo. Si tenéis nenas o si os gusta para vosotras, es que huele muy bien. Yo llevo un cacao con los perfumes. Ayer, por cierto, me puse para ir a... Y me preguntó una amiga que vi por el camino, ¿qué perfume llevas? Si y llevaba el mío. <laughs> llevaba el mío, huelen súper ricos. Ya sabéis que tenéis la opción, si os aventuráis y queréis colaborar con Estrella, cogeros mis perfumes, que sabéis que son dos, el primero y el segundo. La opción de pillaros el mío y que si compráis el primero os va a llegar una muestra del segundo y si compráis el al revés para que los probáis y los oláis. Like. Las notas de mis perfumes los tenéis en comentarios. Me voy a poner este, como ayer que me preguntaron y todo. <laughs> que dura un montón. Ya os lo digo que estos perfumes que hace Infinity son de las mejores réplicas que hacen de perfumes, ¿vale? Si no os queréis arriesgar a pillar el mío, podéis elegir mi botella. Y poner la equivalencia de perfume por lo, por ejemplo, La Vida es Bella, que yo tenía una muestra de Infinity y ese aguantaba con mi frasco de Ana Estrella y dentro podéis echar la equivalencia que queráis. Escribirle al chico al WhatsApp, que os dejo abajo en comentarios, y decirle, mira, me gustaría la botella de estrella, pero con este olor. O quiero dos perfumes, el suyo, que original, que ha elegido ella. Eso ya en vuestras manos lo dejo. Si queréis ayudar a Estrella y colaborar. A mí me hacéis un gran favor. La verdad que no es muchísimo la comisión que me llevo por cada frasco de perfume, que es poquito. Pero es una ayudita, ¿vale? Entonces, para el canal. Deciros que a ver si os subo videitos este fin de os. quería hacer un sorteo, pero bueno, seguramente que la semana que viene vengan más cosas. Entonces, todo se andará en el canal, tranquilas. Mirad, bueno, los polvos de hadas, ¿vale? Que me voy por los cerros de Úbeda, como siempre, para variar. Su precio son de 5 euros. Tenéis el más doradito y el más rosita, ¿vale? Voy a sacar el antiguo polvo de hadas. El frasco es igual, ¿eh? Mirad. Igual, igual. Cambia el color del tapón. Este es plateado y este del de Aura. Lo voy a uh, deciros que es muy parecido Tinkle, Twinkle Pink. Vale, vamos a probar. Me lo, no me he puesto nada en el rime, la unina. Porque quiero mirar en los ojos que tal queda así un poquito de brillito en el párpado, ¿vale? Voy a abrir el rosa, el Twinkle Pink, que es el número 01. En fin, pues el viernes y eso, quiero ir a llevar papeles al cole otra vez y ahora ya no es como el otro día que tuve que ir al ayuntamiento a por un papel, entonces ahora tengo que ir al cole y luego ya quiero ir a coger cita para lo de los análisis al médico. Ay, pues cómo se abre esto, estrellas por aquí abajo, por los bajos, por los centros, por los altos, no lo sé, no le veo la apertura a la criatura. Uh, ya, ya lo tengo, lo he abierto de mala manera. Voy a hacer swatch en la mano de, ¿veis la lengüeta? Esto haces así Y A toquecitos, a ver que si consigo que salgas Ay de verdad Vale Aplicador en forma de lengüeta Agitar con el dedo la lengüeta varias veces Y hay que impregnar la, la borlita de polvo Deciros que está elaborado con mica y que eh, está libre de microplásticos, vale, que es muy importante que está libre de microplásticos para la gente que, lee, que eso, que hay gente que decía que se puede introducir en los ojos, en fin. No sé, con el dedo así, así, sí que sale ya, eh. Se ve rositas y plateados, muchos reflejitos rositas y plateados. Voy a intentar poner buena cosa en el dorso de la mano. Mirar. Este sería el rosadito, vale. Voy a poner al lado del nuevo del Ah, oh. Vale, que se ha suicidado, se me ha caído. <laughs> del Twinkle Pink, el Aura. Por si tenéis el Aura por casa, como yo, casi completo, para que no pequéis, es igual. Si es que ya lo veía de venir antes de que llegara, mirad, el Aura que me sale mejor. Este es Aura y ese es el nuevo. Mirad, ¿veis alguna diferencia? Porque yo no la veo. Voy a poner un poco más de cantidad, que es que está reacio a salir del nuevo. A ver si consigo que salga más producto no sé por qué me sale muy poco esto es muy moderno ¿eh? también se puede usar si ya sale más mirar es el mismo eh no mirar si tenéis el aura que es este de aquí este es el nuevo vale son iguales son iguales no os digo nada y lo digo todo entonces pues no bueno voy a ponerme de nuevo un poquito así por aquí por el párpado para dar un brillito tampoco me quiero poner un kilo vale ahí Voy a brillar hoy. Y un poquito por aquí. Esto yo, a mí me gusta mucho para el pelo, para el escote. No soy mucho de ponerme destellos, tantos destellos en, en el pómulo, ¿vale? Pero tengo que enseñaros el producto así. Eh, bueno, vamos con el otro, ¿vale? El otro sería este. A ver si lo consigo destapar así a lo, a lo bestia. Como el otro, porque es que no. Así, ah, ya está. No, no consigo quitarle a la envoltura a la criatura, ¿sabéis? No consigo quitarle el plástico, no tiene. No sé, está súper puesto esta vez muy raro. Voy a intentar que salga esto y bueno, me ha gustado mucho que el producto es libre de microplásticos, ¿vale? Me lo voy a poner aquí. Y este es igual, pero los reflejitos son dorados. Este mola mucho para el verano porque si está fronceadita, pues te da mucho juego. Pero es mi caso, este es mucho, mucho más dorado. Este sí que sale muy bien, ¿eh? Este me, me está saliendo mejor por la borla que el otro. Mirad, este sería el dorado, ¿vale? Ahí lo veis. En fin, que no sé quién está pensando en mí, que se me cato. Bueno, este sería el dorado, ¿vale? Mirad, es mucho más dorado. ¿Lo veis? Y ese sería el aura y el twinkle pink y el dorado. Mirad. A ver si en la zona que me lo he puesto es un poco ortopédica. Voy a acabar de brillos pero por mis estrellas lo que sea. A ver si quiero enfocarme la cámara. Esperadme. Ahí vale, el dorado y el rosa. Ahí los veis los dos. ¿Los veis? Muy bonito, ¿eh? El dorado está chulo. Pero ya, ¿dónde me lo voy a poner? Si es que ya llevo. Ah, pues un poquito por aquí también. Ya que estoy, pues un poquito. Pues ya estaría, no me voy a echar más cosas en mi careto hoy. Uf, de verdad, no, estrella, no te pongas más. Ahora buscaré la tapa del dorado, que ha decidido también caerse. Pero la culpa de que se caiga todo es mía, porque tengo el escritorio abarrotado de colonias y de cosas. Ahora comparto un nuevo desodorante, que es muy interesante, de stick de bambú. Es muy de lo que yo estoy buscando ahora en cuanto a desodorantes. He visto que tienen un oncaudal y bastante naturalito, y que me ha gustado. Aunque yo estoy enamorada del por 0% pero a lo mejor ingredientísticamente incluso está mejor el de caudalí y este también me ha sorprendido porque nos dice que es anti mancha 0% alcohol y 0% aluminio entonces me ha gustado stick sin sales de aluminio sin alcohol vale entonces me ha gustado y ese bambú de bambú el precio por aquí abajo ahora lo leeré aunque esto donde se prueba y se ve bien la diferencia es en la sobaquera o alerón <laughs> barra alerón sobaquera barra alerón <laughs> De verdad, estoy muy mal. Con la misma brocha que he puesto el bronceador, voy a coger un poquito del rojito este de Essence y me voy a dar un toque aquí. ¿Vale? Y hoy tengo los ojos así un poquito rarillos. Entonces no me voy a poner hoy tampoco delineador. Voy a ponerme un poquito de máscara de pestañas, un labial. Y se acabó, y si te he visto no me acuerdo Me han gustado mucho los polvos de hadas Son muy bonitos, sobre todo Para escote, a lo mejor lo mezclas un poquito En las piernas con crema hidratante Te puede dar un resultado bueno Y esto para el pelo de mis nenas Cuando les hago así una, un kiki Le pongo un poquito así en las puntas Que puede dar mucho juego, es un producto guay Entonces me ha gustado, pero que tengáis En cuenta que el rosa, para las personas Que os en sin el de la colección Aura que sepáis que es igual. Máscara de pestañas sin eyeliner, sí estrella. Llevo unos días que así un resultado más natural en el ojo. Pues eso que os digo, que me encanta dar los detalles y cosas de mi salud y que cuando voy al médico, pero luego tiene la controversia de que en comentarios empezáis a aconsejarme cosas cada una diferente, no sé qué, no sé cuántos, y yo estoy yendo al médico para intentar seguir los consejos del médico. Entonces eso, y hacer lo que yo crea mejor conveniente con mi salud. Ya que tengo varios problemas y cosas, pues intentar llevarlas lo mejor que puedo e intentar cuidarme lo mejor que puedo. Que no es fácil porque no tengo una cosa solo, tengo varias, pues vale, pero es que... Pues eso, voy a tener paciencia, voy a esperar las analíticas, a ver qué me dice, y mientras tanto, pues voy a seguir con la dieta que estaba haciendo. Pero es lo que me ha dicho el chico: dice, es que si por no tomar medicación vas a tener que estar comiendo así tan estrictamente para perder algo de peso, solo porque tú estás mal del tema. ...ovarístico, hormonal... ...y no te deja perder peso... ...como a una persona normal como quien dice... ...que se pone a dieta y enseguida pues empieza a adelgazar... ...digo ya, digo si yo lo de perder peso... ...más que nada es para ver si mejora mi condición... ...de lo de la hidradenitis... ...no es así en plan por... ...quedarme en plan vedete, sabéis... ...que es por salud... ...que luego en realidad en los análisis... ...no tengo colesterol, ni azúcar, ni nada, vale... ...pero lo que sé es que a lo mejor con eso quizás mejor el, el tema de las heriditas, no lo sé no estoy segura pero por probar no se pierde nada y hay que intentar todo en la vida siempre para mejorar no para empeorar me estoy poniendo el nuevo voluminizer gloss vale de que cogí ayer que es el 09 con destellitos coral y ya está sí siempre me suelo hacer lo mismo este fin finde si tengo un poco más de tiempo que lo dudo mucho Ahora contar una cosa que dijo Roberto Anoche fue, no, anteanoche Que estuve fregando a las tantas de la noche El comedor, pasillo, cocina Y mi hijo eh, Digo, sujétamelos un poco Porfa, Roberto, que no me ha dado tiempo Y casi a nada, en plan de limpieza en casa Y voy a dar una barridita Y una pasada de mocho al comedor Al pasillo y a la cocina Y dice, mira el gloss Y dice Roberto, hijo, sentado en el sofá Así muy serio, mamá es ahora momento de ponerse a hacer esto. Y digo, hijo, sí, sí, mamá, es momento de ponerse ahora a hacer esto. Y esta mañana ha dicho otra cosa. Cuando se ha levantado a hacer pis, habían puesto sus hermanas las mochilas para ir a lo de la fiesta del agua, para que se las llenara de cosas su madre. <laughs> en la puerta del cuarto baño y Roberto no podía casi entrar a hacer pis. Y dice, oye, mamá, esto que han hecho las tetas, dice, ¿es, ¿es esto normal? ¿Es esto normal que dejen aquí las mochilas que no se puede casi entrar? ¿Es normal? Le digo, Roberto, ¿es un abuelo? Me deja muerta. Bueno, así ha quedado la piel, ¿vale? La piel, el colorete. Ahí veis que me he puesto algo del polvo de hadas en los párpados, pero muy poco. Y también me he puesto un poquito aquí. Pero yo prefiero un ilum cualquier iluminador. Es que se ven mucho las partículas, los destellos. Es polvo de hadas. Y me voy a poner con el nuevo fijador mercadonístico, el Fixer. Me lo he puesto, eh, antes de empezar a maquillarme, así en plan primer, después de toda la rutina y tal, y la verdad que la piel la deja bien. Tampoco noto muchísimo la diferencia. Y para sellar me gusta. Decís que moja un poco, pero moja un poquito, pero huele muy bien. A mí me huele igual que el origen y otros que han sacado, la verdad, que es muy parecido. Y además lo que pone aquí en el origen es muy parecido a lo que pone en el fixer. Eh. Que me gusta que moja un poquito porque ahora hace una calor y te como que te alivia el rostro. Al final ya tengo empezado de fijadores de maquillaje en el origen, que le queda un culito que lo voy a echar a productos terminados porque pone seis meses y lleva más abierto. La agua de belleza de caudal y que va por ahí. Tengo el fijador de maquillaje donde está de Clarín, no lo sé dónde está, por aquí tiene que estar. Luego tengo el nano. Que le suelo poner también fijador de maquillaje. En fin, me estoy juntando con brumas de estas, tengo ya del orden de tres. Si os requiero, os mando un besote muy fuerte. Mañana, si no nos vemos, el fin de intento grabaros videitos para teneros. Me voy sin probar ni siquiera el de stick, como huele de bambú, ¿vale? El precio por aquí abajo es de stick, como dice la palabra stick. Se ha quedado ahí lo que lleva para tapar el stick y luego se si sube y se baja por formato rosca rosquísticamente. Es muy fino y muy suave. Pero a mí es que el DAF me tiene enamorado el olor del DAF. Pero es que huele súper bien este. Eso es un olor fresco y natural. Me huele muy parecido al SANES Stick, último que trajeron de Mercadona. ¿Sabéis cuál os digo? Voy a por él, esperarme. Bueno, ya os digo que mm. quiero probar el de y Pero eh, el, mi favorito es el DAF 0% este. Aunque de ingredientes a lo mejor no sea el mejor, pero es que me funciona muy bien, me, no tiene alcohol ni aluminio y me gusta, vale. Este es mi favorito. Luego uno que me gusta también mucho, aunque he de reconocer que me gusta más el Dab, es el Saner que este lo trajeron hace poco al Mercadona y este es el que os digo que en el olor me recuerda un poco al bambú. Tiene algo, pero este aún huele mejor, ¿eh? huele muy bien. Me gusta, me gusta el bambú Así que voy a ir terminando estos Y... Ya os digo yo que probaré el de Caudalie Pero no sé, es que me gustan estos tres ahora mismo que tengo Me gustan para ir usando Al LAF tampoco es que le quede ya mucho Entonces voy a ir terminando cosas y luego ya veremos No creo que en la fórmula se parezca en nada al de... Al de Sanex Ingredientes... ¿Sí? Mirad, el primer ingrediente es glicol Lo mismo que en el de bambú, el de Sanex Luego... Aqua, agua, vale. Sodium. Sul, sesterate Sí, lleva. Ya decía yo que huele muy parecido, pero los tres ingredientes primero son lo mismo. Parfum. Sodium. Así. Este, este lleva alcohol. Pone 0% alcohol. Pero aquí le veo yo... Esterit alcohol. Pero tiene muchos menos ingredientes este, pero todos los primeros ingredientes sí que tienen mucho que ver con el de Sanex, ¿sabéis? Pero bueno, que yo no soy ingredientística. Y el fabricante de este es Ángel Sinting con... Via Central, Milani, Italia. Lo fabrican en Italia y el Sanex lo fabrica www.sanes.com, pues SANES, Colgate Palmolive, que lo fabrica, ¿vale? No es el mismo fabricante ni nada, pero sí que tengo que decir que los tres primeros ingredientes me ha recordado mucho al SANES. En fin, si os requiero, os mando un besote muy grande. Hoy no os voy a tocar el pito ni, ni la flauta. Pero va, me voy a venir un poco arriba y así a despejar un poco la mente de ayer otra vez. Sabéis que cuando voy a, a médicos y tal, al día siguiente suelo estar la estrella un poco espesa. Como el chocolate. Si le echas más, está más espeso el paladín. Y si le echas menos al paladín está un poco más ligero y más suave. Entonces, pues hoy estoy un poco espesa, perdonarme las estrellas, pero mi cabeza es un bombo cuando me dijo otra vez de volverme a darme medicación para poder adelgazar y todo, porque estoy en un plan hormonal tan revuelta que... que... Que necesito esta medicación para eso, me dio un poco de bajona. Digo, no sé si prefiero la dieta tan estricta como estoy haciendo ahora, perpetua, así, o tomarme medicación para intentar comer un poquito más normal, alimentos que come toda una persona normal. <laughs> no sé, no sé, no sé, no sé. Pero bueno, voy a esperar a los consejos del médico, a la analítica, que paso estoy yendo y no me voy a anticipar acontecimientos, ¿vale? Deciros que os voy a hacer una canción que yo sé que va a ser muy poquitas las personas que la vayáis a adivinar. Lo sé, perdonadme esta vez, pero es una canción de una serie que yo la veía con mucho cariño y me gustaba mucho de pequeña. Creo que era la primera donde la hacía. Y no me la perdía, me pasaba como con la Heidi, me gustaba, me gustaba, me gustaba mucho esa serie, me gustaba. Era una serie de una niña, ¿vale? Y el título de la canción es el nombre de una niña, ¿vale? Yo os la voy a hacer con titiririti y con trompeta de esta que hago yo con la boca, ¿vale? Sé que a lo mejor todas no lo vais a adivinar, no la voy a poder poner en el anuncio del vídeo porque esa canción dudo mucho que la tengan en Instagram ni que la tengan en TikTok ni en ningún lado, pero estrella... Va a intentar hacer hola. Y las personas que seáis de mi época, de entre 40 en adelante, o incluso más mayores, que hayáis pasado por esa época de, de mis años 90, pues seguramente que os suene la canción. Es de la primera, es una serie que hacían, creo que era por la noche, si no estoy mal. No recuerdo bien el horario, pero creo que sí. Luego la repitieron, incluso creo que sí. Y me gustó mucho, era. Es el nombre de una niña, ¿vale? El título de la canción es. O sea, sería un montón de estrellas Y es Y la nena eh, Cuidaba al hermano, bueno cuidaba Le hacía cada pifiada al hermanito Chiquitín, no sé, era una serie Que a mí me trae muy buenos recuerdos Y la nena era guapísima La, la, la elegirían porque es que era una nena Preciosa preciosa, preciosa, preciosa ponerme en comentarios si habéis adivinado el nombre de la canción <laughs> yo creo que todo el mundo no lo vais a adivinar pero bueno, si os requiere disculparme ya os digo, lo siento, mucho si está un poquito más espesa pero es que cuando voy al médico sabéis que no lo puedo ocultar, que estrella es un libro abierto, libro cerrado y por fin nos han llegado los polvos de hadas que ahora mismo no sé ni dónde los he dejado. De verdad, si vierais cómo tengo esto, es que es pacharse las manos en la cabeza total. Ahora me quería hacer una foto de la, para la miniatura con los botes de las hadas y han dicho las alas con las alas, ¡Uf, uf, uf! hasta luego Lucas, si nos encuentras, si te he visto, no me acuerdo, nos coges y nos pones, pero es que no lo encuentro, en fin, si os requiero, os mando un besote muy fuerte, nos vemos en el siguiente vídeo, espero que sea muy muy prontito, y chao. Que vuelve el tiburón, me iba a peinar un poco, que vuelve el tiburón, que os dejo con la compra, que se me ha ido mucho la olla y no os lo he dicho, estrellas, que os dejo con la compra, ahora sí que sí, chao, chao, chao. Buen día, estrellas. ¿Qué tal? Ya os habré los buenos días en el otro trozo de vídeo, pero ya sabéis que me repito bastante. Pues eso, os voy a compartir la comprita de hoy, que no es mucho, pero como hay una cosita que yo la he visto Y la primera vez, digo, os lo voy a enseñar. He cogido de estas dos, tengo otra por el suelo, de garrafas de agua de 6 litros de bronchales, que sabéis que es la que más me gusta en casa. Luego, esto bebo yo, como las nenas y todo, gaspacho. Y el papá también le gusta, gaspacho tradicional de este del Mercadona. He cogido dos packs de tres. Voy a intentar dejar los precios por abajo como siempre. Que son cuñitas de vaca. Luego un arreglo para hacer pucherito a los nenes. O que pues una vez por semana mínimo me gusta hacerle un caldito de carne con verduras. Y luego las verduritas para el caldo. Se lo pone aquí 1,49 y 6,24 la carne. Luego un paquetillo de hamburguesas de pollo. Que ya jueves, cara al fin de... Una bolsa de cubitos de hielo que ya mismo la meto en la, en la bañera, iba a decir. <laughs> en el congelador es que tengo la cabeza, no os imagináis lo que ha sido preparar a los cuatro nenes para lo de la fiesta del agua. Ahí se han llevado al armario entero, que si sí, ropa para después cuando se mojen de mojarse, que si sí, ropa para ahora antes de irse, que si sí, el, el, el bañador, el no sé qué. Esto es gracias a Hugo, mi Hugo del canal Hugo Montejo Fit, que... Lo recomendó como sustitutivo del aceite, ¿no? Se hizo un videito que a ver si os dejo el vídeo en la cajita de información de lo de sustitutivo del aceite, ¿vale? Son, por ejemplo, como está tan carillo ahora el aceite de oliva, ¿vale? Aunque el aceite de oliva, eh, a mí me gusta mucho tener aceite de oliva, ya lo sabéis, en casa. Eh, Recomienda opciones más económicas para que podamos tener mmm, opciones aparte del aceite de oliva, ¿vale? cacahuete y recomendaba la hace mucho que no compro la verdad y digo cómo puedo usarla sin usar pan y tal que yo ahora no estoy comiendo nada de pan ni normal ni integral la mermelada de cacahuete así en plan ocasional no a diario dice pues te puedes poner en el desayuno una, una puntita en la avena y va a estar súper rica y como tú te la haces en el cazo calentita pues eso he cogido la almendra 100% de cacahuete del mercado gracias hugo por tu idea sabes que siempre te veo bueno, aceitunas la alcoyana que esto es lo que os digo que yo lo he visto nuevo la primera vez hoy, no lo había visto aún nunca son como las que le gustan a mis hijos, sabor anchoa y rellenas y tal, y estas son más grandes pone gigantes, no sé, estas son nuevas yo no las había visto, ya os digo luego he cogido fideitos para el caldito que no sé si haré como siempre la, de la dilema, fideos sopa de letras o arroz Azafrán, que me gusta ponerle un sobrecito al caldo para que salga con un colorcito así más amarillito. Mejor color al caldo. Una bebida de esta de almendra 0% azúcar. Una bolsilla de patatas. Tengo esto fatal. Hoy sí que os puedo asegurar que no he fregado. Pero bueno, el día es largo, ya se irá haciendo las cosas. Y por ahí detrás en la maleza, mirad, me quedan poquillas patatas y seguramente cagar lo mejor pronto un hervidito y las voy a usar. Y tengo aquí aún las sartenes, mirar. Yo es que no me escondo. Hice sardinas a la plancha, mira, la noche no las he podido limpiar. Por la noche es que se complica mucho la cosa con nen los nenes y es difícil. Cuando me da tiempo a hacer una rutina cocinística, siempre lo suelo dejar para cuando acabo de grabar o cuando puedo fregar. Sí. ayer sí por la mañana sí que lo, lo dejé resuelto Bueno he cogido un paquete de pañuelos De estos de sacar Me gusta tener en la mesa del comedor para los moquetes Para todo Pañuelos de estos de sacar y toallitas Es un básico en casa Yo creo que no me dejo nada por encima sí, Os cuento no, no, mi vida eh, Ya os habré enseñado el resto de novedades en el cuartillo de grabar Un besote y chao